Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que increíble. Hasta ahora nos hemos llevado todo en juego. Y bueno, nada, realmente agradecer a todo el equipo, a toda la gente que trabaja por el auto que me entregan desde la última fecha. Creo que recuperar el auto después del accidente que tuvimos el año pasado acá en Cabalén no fue una tarea fácil. Y bueno, estamos más firmes que nunca. ¿Cómo fue la pelea con Lucas Bañera? Ah, fue una serie hermosa, muy, muy peleada, muy, muy presionado de parte de él porque creo que bueno, en la chupada me podía seguir muy bien, es un referente acá en Altagracia, un piloto muy, muy rápido y bueno, creo que pudimos aguantarlo de la mejor manera. ¿Ganaste en el patio de su casa? Sí, decía recién, creo que es un referente acá, más allá de que maneja bien en todos los circuitos, referente acá en Altagracia, porque bueno, es como el patio de su casa y realmente estamos felices por tener el funcionamiento que tenemos del Classic y poder ganar la serie. ¿Cómo fue el ritmo? ¿Cómo? El ritmo, ¿cómo fue? El ritmo no, muy, muy bueno. A partir de la cuarta vuelta nos caímos un poquito, pero creo que producto del calor, creo que le ha pasado a todos y bueno, pudimos aguantar, creo que tenemos un gran auto para mañana. Seguís siendo potero del campeonato, felicitaciones. Gracias, gracias. Recién me dijiste que disfrutemos la punta del campeonato. Ahora bueno, estamos por una hora, seguimos primero. La verdad que esto recién arranca. Tenemos que tener regularidad a lo largo del año. Creo que dije recién que teníamos que terminar mañana entre los cinco y así, porque no sirve pararse y más en una carrera puntaje y medio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, increíble. Un ritmo bárbaro, un auto muy, muy bueno que me entregó Ariel. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para él porque trabajó muchísimo en el verano, hizo un laburo enorme, enorme. Y bueno, acá están los frutos, ¿no? Me entregó un auto netamente ganador y yo simplemente hubo que llevarlo por Loris. Ya me decías, nos están faltando 3 décimas, ¿qué se pudo recuperar? No, no, nos siguen faltando. Creo que la virtud del auto es el chasis y bueno, creo que lo que predomina sobre el auto es el ritmo. Y bueno, se va, ojalá mañana en la final se note y tengamos un lindo ritmo para poder pelearla, ¿no? Creo que esas 3 décimas que nos faltan es la aceleración, lo que te contaba ayer y bueno, vamos a trabajar, esperemos poder solucionarlo y tener ese cachito más que nos falta acelerando de abajo, pero estamos en un nivel muy alto, muy bueno y nada, quiero disfrutarlo y compartirlo con el equipo. ¿No te la hizo fácil Cassiano? No, por supuesto, ni él ni nadie, creo que hay una cantidad de nombres increíbles en la categoría, se sumaron muchos pilotos de renombre y creo que nada va a ser fácil. Y cada salida a pista va a ser muy dura, así que nada, aprovechar este gran auto que me entregó el equipo y disfrutarlo.